¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Bueno, tengo que decirles que estamos con una especie de gripe muy fuerte, así que este programa va a ser un poco atípico. Se ocupó Enzo de ir a ver los entrevistados a sus espacios porque nosotros estamos, hoy que estoy un poquito mejor, abriendo y cerrando este encuentro de cada semana. ¿Y hoy quiénes nos van a acompañar? Hoy nos acompañan un querido amigo, Adolfo Loreal, y Pedro Espondaburu. Y ahora, si me acompañas, vamos hasta el espacio donde nos estuvo esperando Adolfo Loreal con la primer parte de los dos bloques. En esta oportunidad hablamos de la importancia de sostener la palabra. ¿Qué tal? Gracias por esta invitación, Liliana. Y bueno, haciendo un poquito de línea con lo que veníamos conversando contigo y las cosas que a vos te preocupaban, me parece que sería interesante por ahí contar a la audiencia, al menos es una opinión, digo, en realidad podríamos tomar muchos temas, pero ante esta inquietud tuya de cuáles serían las cosas que en este momento, sobre todo social, ¿no? el momento que atravesamos como país en un año puntualmente complejo en tanto elecciones y bueno, y toda la situación que de alguna manera se vivencia como de tensión general, ante esta inquietud tuya de cómo pensarlo en términos psicológicos y qué cosas juegan ahí, a mí se me ocurren dos puntos importantes para charlar con la gente y a tener en cuenta y que creo que, son cosas así estructurales. Una es pensar la importancia de la palabra, ¿no? Escuchamos mucho noticiero, mucho programa, mucha opinión en diferentes lugares y me parece que se nos inunda la cabeza de palabras y muchas veces muchas de esas palabras, incluso lamentablemente en la propuesta de algunos políticos, en esa política que muchos pensamos que es la que ya no queremos que ocurra en nuestro país, encontramos una palabra que está carente, vaciada de su contenido. No solo como efecto de mentira, digamos, como falacia, sino en la pérdida del contenido, en la dilución. Y lo único que nos puede sujetar a los seres humanos, lo que nos sostiene en una relación, no solamente vincular, la palabra tiene una importancia fundamental en lo que es la humanidad. Una es como efecto de comunicación. Yo en este momento me estoy dirigiendo a una audiencia, estoy hablando con vos, Liliana, y estoy hablando con tu audiencia, a través de una palabra que nos comunica. Pero esa palabra no solamente nos comunica, nos constituye. Si yo digo que soy argentino, esto tiene un significado para mí. Esa palabra está plena de contenido, de significado y de significación. Y me parece que a menudo encontramos que las palabras, en nuestra forma de comunicarnos, no comunican la verdad, disfrazan, ocultan, engañan, mienten y por lo tanto pierden el efecto de valor, con lo cual terminamos constituyendo una sociedad de ficción. Este es un profundo peligro, la construcción de una sociedad sobre falacias o ficciones. Y la otra es, y lo más importante, digamos pensando en términos psicológicos, en términos psicoanalíticos, el psiquismo, lo que nosotros entendemos como la vida psíquica, que es el pensamiento, que es como yo pienso el mundo, y como yo pienso el mundo es lo que yo creo. Y eso está efectuado, se produce en dos órdenes. Digo, lo psíquico es representación de cosas. Yo puedo pensar un árbol y puedo imaginar ese arbolito que está en la plaza, pero también árbol es la A-R-B-O-L. Digo, es también una palabra. Entonces, el psiquismo se constituye de representación de cosas, pero también de representación de palabra. Entonces digo, ¿cuál es la construcción psíquica de una nueva generación, de los jóvenes, cuando adolecen de palabras, cuando habitan muy pocas palabras? A mí me ha ocurrido en alguna oportunidad, trabajando con algún joven, incluso en una consulta o en alguna consulta, el joven dice, esto me da cosa. Y vos decís, bueno, pero ¿qué es cosa? ¿Qué te da? Y me da cosa. Y insisto en la pregunta, ¿qué quiere decir cosa? No puede explicar ese joven qué es cosa. Cosa podría ser, me da tristeza, me da miedo, me da angustia, me da ansiedad, me da temor, me da inseguridad, me da duda.
duda, digo, tantas cosas podría ser, pero él no tenía la posibilidad de explicar qué quiere decir cosa, qué le da cosa, qué cosa le da. Esto es la limitación de lo psíquico, esto es un psiquismo que queda restringido. Esto limita al interior de un sujeto, pero también limita en términos de construcción social. Entonces, para redondear a esta pregunta tuya, digo, me preocupa mucho en este momento nuestro, en este momento de nuestro país, digamos, la falta de palabra, la palabra de mentira, la palabra falaz, ¿sí? La palabra que no comunica y, digamos, carente de contenido y no va en dirección a una verdad, porque construimos una sociedad de mentira, una sociedad, digamos, de ficción. Y por otro lado, porque corremos el riesgo de la dilución, del desvanecimiento, del descrédito, del disvalor de la construcción de cada subjetividad. Entonces, insisto en el valor de la palabra, en la riqueza de la palabra, y en el contenido y en el sostenimiento de la verdad. Forever Living Products Argentina, productos nutricionales a base de aloe vera, tratamientos naturales, lifting cosmetológicos, planes nutricionales para bajar de peso, productos saludables que dan bienestar a tu vida. Forever Living Products Argentina, con el poder del aloe. Lemuel te produce el evento que necesites y quieras. Vos elegís el lugar, el momento, como, lo que quieras, y Lemuel te lo hace realidad. Estamos en Tandil. Lemuel, productora integral de eventos. Contactanos a través del 0249 154 54 68 23 o a través de nuestras redes. Lemuel. Si tenés problemas con la carrocería de tu auto, solo tenés una opción: Taller Plaza. Cabinas de pintura, bancadas de estirado. Taller Plaza. Tecnología en base a agua en pinturas. La Prida y Vigil, teléfono 445-3832. Taller Plaza, servicio oficial de carrocerías Renault. Tema el que estamos abordando junto a Adolfo, la verdad que increíble cómo afecta realmente a nuestra sociedad todo esto que está pasando en nuestro país. Así que bueno, aprovechar de un profesional que siempre nos trae toda esta ayuda que me pareció importante. Y antes del segundo bloque, quiero decirte que bueno,
No se puede creer lo que es este espacio, los sillones que te mostramos cada semana de Dieco News. Muy, pero muy agradecidos a todo este cuadro que nos brinda realmente y que hace que nuestro programa se vea cada día más bonito. Y ahora sí, vamos al segundo bloque junto al licenciado Adolfo Loreal y hablamos de cómo afectan o cómo se movilizan los sentimientos como vínculo social. Bueno, y la otra cuestión que me parece que era importante, siguiendo con esto que charlábamos recién, digamos, de la importancia de la palabra, la otra cuestión en cuando nos referimos a la persona, al sujeto humano, al ser humano, ¿sí? Y a ese ser que no es de ninguna manera un sujeto aislado, que no es un hecho singular y aislado, sino que es un hecho que se produce en relación a una comunidad, a una sociedad, a una cultura. Entonces, por un lado es la construcción de la palabra y la importancia de la palabra. Y la otra cuestión que me parece interesante, digamos, también para recuperar hoy, no digo que sean los únicos dos temas, digo que pensando en esta inquietud tuya abierta, que es cómo nos cruza hoy, digamos, la situación social, cómo atravesamos los argentinos la situación social y cómo esto, digamos, influye en nuestra vida y a la vez cada uno en el contexto en el que desarrolla su vida, pienso en esos dos términos, en la palabra y pienso en la afectividad. Y esto, como construcción de la persona, digo, un niño se va construyendo en los brazos de unos papás, de una madre, de un padre, que le dispensan no solamente cuidados físicos, vale decir, lo bañan, lo alimentan, lo cuidan, lo cambian, lo vacunan, ¿sí? Ese es el sostenimiento del cuerpo, ese es el mantenimiento de la materialidad de ese niño, de la materialidad del cuerpo. Pero también van construyendo al interior de ese cuerpo lo que es la vida emocional, lo que es la vida psíquica, que va a ser el desarrollo de la inteligencia y el desarrollo de la afectividad. Entonces, por un lado, lo que charlábamos recién de la importancia de la palabra. La palabra es el pensamiento, la palabra es cómo veo el mundo, cómo pienso el mundo y cómo me pienso yo en ese mundo. Esa es la palabra. Pero también eso va acompañado de una afectividad. Entonces, ¿me duele el dolor del otro o me es indiferente el dolor del otro? Entonces, vemos gestos muy tempranos que nos asombran cuando pensamos, por ejemplo, en la vida emocional de un bebé. Durante años se ha dicho que el bebé, que el niño pequeño no entendía nada. Digo, es más, los padres podían discutir delante de él o decir cualquier cosa y aparentemente ese niño no entendía nada. Y esto en absoluto es así. Hay trabajos de psicoanalistas acreditadísimos, hasta 1920, 1930, estamos hablando de 100 años atrás, hay trabajos muy desarrollados que nos cuentan cómo es la vida emocional de ese bebé y entonces vemos que una criatura en plena lactancia, un bebé en plena lactancia, recibe la leche del pezón de su madre, en una actitud pasiva, él solo recibe esa leche, ¿sí? Y sin embargo, un pasito más adelante, es decir, en algún mes de mayor maduración, estamos hablando de 6, 7, 8 meses de vida, ¿eh? Hace 6, 7, 8 meses que el niño ha llegado al mundo, el niño, así como puede introducir el pezón de la madre en su boca y tomar la leche, ¿sí? Y recibir el placer, incluso el placer de jugar con su boca en ese pezón o en la tetilla de la mamadera o en el chupete, automáticamente él también pone el dedo en la boca de la madre. Eso se llama reciprocidad. Vale decir que un niño de 6, 7 meses puede tener ya una primera actitud de reciprocidad. Así como recibe el bien, recibe algo que le es grato, recibe una satisfacción, él intenta darle lo mismo al otro. Bueno, esa es la dimensión social. Ese sujeto ya no mira su propio ombligo, ya puede prestar atención a que hay un otro al cual también brindarle satisfacción o no. También puede morder el pezón de la madre y lastimarla, y entonces la madre hace un gesto de dolor. Vale decir que el niño muy temprano, estamos hablando de un sujeto que llegó hace 7 meses a la vida, puede discriminar, puede empezar a discriminar en recibir y dar, y esa es la reciprocidad, y en dar bueno o dar malo. Y eso se seguirá configurando, digo, los 2, los 3, los 5, los 7, los 9, los 14, el fin de la adolescencia, y ahí tenemos una personalidad totalmente definida, totalmente armada, que seguirá enriqueciéndose o empobreciéndose a lo largo de la vida.
desde el final de la adolescencia como construcción de un sujeto. Y ahí es tan importante esa relación con el otro de los padres, el otro de los hermanos, el otro de los compañeros de escuela, el otro del maestro, el otro de los vecinos, los amigos, la llegada siguiente del amor, la posibilidad de configurar una historia de pareja, lo cual incluye el erotismo, ¿sí? La posibilidad de una sucesión, una trascendencia en la figura de los hijos, los nietos y las sucesivas generaciones. Vale decir, siempre hay un otro para el sujeto. ¿Y ese sujeto cómo se vincula con ese otro? En un contexto de afecto. Un afecto que va del sentimiento cálido, pasando por el amor más intenso, a la indiferencia o al odio. Y esto es lo que nos liga a los sujetos. ¿Por qué traigo este tema? Porque digo, tanto en lo individual como en lo social, somos sujetos de palabra, pero somos sujetos de afecto. Y no es lo mismo un sujeto individual y una comunidad rica en palabras, con palabras de verdad, que se vincula en un contexto de amor, de cuidado por el otro, de respeto por el otro, de responsabilidad de los actos propios en relación con el otro. Esto sería una sociedad de amistad, esto sería una sociedad de cuidado. Eso es totalmente diferente a un sujeto y a una sociedad construida con palabras carentes de sentido. Digo, que hoy pueden decir una cosa y en 10 minutos decir otra, o que son plenas de mentiras, y que construyen vínculos que solo están sentados en el uso del otro a la manera caníbal, ¿vale? Si me valgo del otro, me sirvo del otro y me importa nada, no me duele el dolor del otro, no me interesa el chico que está en la calle pobre, no me interesa, digamos, aquella mujer que es maltratada por su compañero, no me interesa el dolor del otro. Entonces, esa es una sociedad de la indiferencia y del odio. Y esto construye vidas absolutamente distintas. Si pensamos en cómo el ser humano ha salido, digamos, de las formas más primitivas, de las formas más bárbaras, y su evolución, la evolución es esa, es el desarrollo, es la posibilidad de construir vínculos de cuidado y de amor, o es volver a la brutalidad y a la barbarie, que es la indiferencia, la mentira, el engaño, la traición, ¿sí? Digo, son dos modelos, dos formas totalmente diferentes de construcción de subjetividad y de construcción de cultura. Entonces, solo esto, digamos, como para cerrar la idea de este programa, es prestemos atención a nuestras palabras, a cómo nos dirigimos, cómo pensamos nosotros en nuestra intimidad, el mundo, nuestra vida en la comunidad, a las palabras y a cómo nos ligamos afectivamente con los otros. Si pretendemos una vida buena, diríamos, si estamos buscando una vida buena, eso tiene que ver con la verdad, con el bien y con la bondad. El bien, la verdad, la bondad. Lo otro, digamos, es la vuelta a la barbarie. Dios quiera que no. Gracias, un abrazo. Si tenés problemas con la carrocería de tu auto, solo tenés una opción, Taller Plaza. Cabinas de pintura, bancadas de estirado, Taller Plaza. Tecnología en base a agua en pinturas. La Prida y Vigil, teléfono 445-3832. Taller Plaza, servicio oficial de carrocerías Renault. Lemuel te produce el evento que necesites y quieras. Vos elegís el lugar, el momento, como, lo que quieras y Lemuel te lo hace realidad. Estamos en Tandil, Lemuel, productora integral de eventos. Contactanos a través del 0249-154-546823 o a través de nuestras redes Lemuel.
Forever Living Products Argentina. Productos nutricionales a base de aloe vera. Tratamientos naturales. Lifting cosmetológicos. Planes nutricionales para bajar de peso. Productos saludables que dan bienestar a tu vida. Forever Living Products Argentina. Con el poder del aloe. Si tenés problemas con la carrocería de tu auto, solo tenés una opción, Taller Plaza. Cabinas de pintura, bancadas de estirado, Taller Plaza. Tecnología en base a agua en pinturas. La Prida y Vigil, teléfono 445-3832. Taller Plaza, servicio oficial de carrocerías Renault. Sí, le toca el turno al segundo invitado de este programa, un querido amigo, como ya dije anteriormente, Pedro Spondaburu, y también nos fuimos hasta su espacio de trabajo, donde él nos va a comentar todas las capacitaciones que hay en el año 2019. Agencia Tandil de Desarrollo Territorial te cuenta esto. ¿Qué tal? Estamos en la Agencia Tandil de Desarrollo Territorial. Y las agencias de desarrollo son organizaciones que existen en los territorios locales. Y en este caso es una asociación civil que existe desde 1995, que está presidida por el municipio, a quien a mí me toca el rol de representar en este momento, y además integrada por entidades del sector civil, empresario e instituciones. En este caso, APIMED, la Cámara Empresaria, la Universidad Nacional del Centro, la Escuela Granja, la Sociedad Rural, un cúmulo de instituciones que acompañan las actividades de la Agencia Tandil de Desarrollo Territorial. La agencia también integra la red de agencias que existen a nivel nacional en la Argentina, y que trabajan en la órbita del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación a través de un convenio específico que tiene la agencia con el Ministerio, ¿sí? Bueno, nosotros particularmente este año hemos venido observando que está creciendo mucho el comercio electrónico en la Argentina, y si miramos los relevamientos que hace la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, solamente en 2017 creció el 52% en la Argentina y en 2018 creció el 51%. Creo que es interesante notar que esos niveles de crecimiento anual del comercio electrónico significan muchos millones de pesos de facturación por esa nueva plataforma de compra y venta, que es notorio que está siendo muy utilizada por los argentinos. En función de esos datos del contexto, nos propusimos generar una serie de cursos que ayuden a los ciudadanos, pero particularmente a los pequeños empresarios, pequeños comerciantes y emprendedores,
a conocer algunas de las técnicas y formas de participar de una manera más efectiva en ese esquema del comercio electrónico. Así, este año hicimos un primer curso que ya terminó, que se trataba de cómo vender a través de Facebook e Instagram, que son dos redes masivas, pero que tienen diferenciaciones en cuanto a los grupos meta de personas que participan en ellas. En general, en Facebook participan personas de una edad media hacia arriba, y en Instagram es una red que usa mucho gente de una edad media hacia abajo y en general todos los que son más jóvenes. Bueno, siguiendo con esa línea de trabajo, ahora nos encontramos en medio de la realización de un curso que de lo que trata es de cómo generar contenidos para vender a través de las redes. Y para este año nos proponemos realizar otro tipo de cursos durante el segundo semestre, que va a ser cómo comprar y cómo vender en internet, cómo pagar y cómo cobrar por internet, marketing, programación web y procesos simples de generación de ideas, porque creemos que de esta manera estamos acompañando las necesidades prioritarias que están teniendo los pequeños emprendedores de Tandil. Llegamos al final de este programa donde lo compartí con dos queridos amigos. Siempre han estado y siempre han colaborado con Universo, y yo deseo estar mucho mejor la próxima semana. Hice un esfuerzo para levantarme y poder estar aquí porque, bueno, no hay quien me reemplace. Así que, si Dios quiere, vamos a estar mejor. Decirte que, como siempre, nos podés seguir en nuestras redes sociales. Agradecer a todas las personas que cuidan mi imagen cada semana. Por supuesto, a Deco News, donde estamos trabajando ya hace un par de semanitas. Y decirte que disfrutes, que le pongas play a la vida, que pongas stop a la mala onda, que pongas pausa para disfrutar. El estrés trae estas cosas también, ¿sí? Te enfermas, te bajan las defensas, así que a bajar los decibeles. ¿Y cómo vas a caminar? Por supuesto, pese a la gripe, siempre, siempre hacia adelante. Que Dios nos bendiga. Chau, chau.